Universidad La Salle Morelia. 3 siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con un recurso federal y municipal de 37 millones de pesos, este día se dio el banderazo de arranque de la tercera etapa de la avenida Óscar Chávez, vialidad metropolitana que une a Morelia con Tarímbaro. Esta vialidad que es la Óscar Chávez, efectivamente, viene a fortalecer mucho la movilidad en la zona metropolitana de Morelia. En el marco del acto protocolario, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, mencionó que la construcción de la vialidad traerá consigo un nuevo drenaje, así como de la electrificación de la zona. Es decir, va a modernizar realmente y va a ayudar para la higiene de toda esta zona metropolitana, de los municipios de Tarímbaro y de Morelia. Pero además trae consigo la electrificación. Y con la electrificación pues viene también mayor seguridad. Esta tercera etapa tendrá una longitud de aproximadamente 900 metros y se estima se termine en marzo del próximo año. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.